Displasia, soy Rocío Lavado, obstetra, consejera de la unidad de displasia, donde vamos a brindar atención a todas las mujeres que son referidas de los diferentes centros de salud de la ex-red Puente Piedra, y también ahora estamos recibiendo referencias desde el interior del país. La unidad de displasia es una unidad joven, es un servicio joven. Tenemos solo 3 años brindando atención para poder detectar precozmente el cáncer de cuello uterino. Últimamente también hemos implementado la detección precoz del cáncer de mama a través de las biopsias. Y ahora les voy a mostrar de qué se trata. La crioterapia es uno de los procedimientos para tratar alguna de las lesiones persistentes y es indicada por el médico ginecobstetra que trabaja en la unidad de displasia. Es realizada a través de este equipo que se llama una pistola de crioterapia, con la cual contamos aquí en el hospital desde hace 3 años. Y facilita la atención esta punta, la cual es insertada en el equipo y a través de la cual va a salir el gas CO2 hacia el cuello uterino. El mismo es el que va a facilitar este tratamiento y la paciente va a tener un chequeo cada 6 meses por 2 años. Con consejería, con alimentación adecuada, con deporte y sobre todo con mucha voluntad. Bienvenidas, esta es la sala de colposcopía. Aquí le va a atender el médico ginecobstetra, siempre acompañado de un personal técnico o en algún momento también de la obstetra. El colposcopio es este equipo que tenemos aquí, es un modelo elíptico donde da muy buena calidad de la imagen y se puede observar las imágenes que brinda el equipo del cuello uterino a través de los diversos exámenes que se van a ir tomando. El objetivo de la colposcopía es poder detectar de qué zona del cuello uterino poder tomar una muestra si es que fuese necesario. Seguramente has escuchado de que el cáncer de cuello uterino en sus inicios sí tiene cura. Efectivamente, uno de los procedimientos para curar las lesiones de alto grado es precisamente hacer un Conolip. A través de este equipo, que es un electrocauterio, se puede realizar el procedimiento muy fácilmente de forma ambulatoria. No necesita hospitalizarse, no necesita anestesia general y la paciente está colaborando en todo momento. Entra en unos minutos y posteriormente vuelve a salir porque el procedimiento es súper rápido, sencillo, es seguro y aquí se toman todas las precauciones de bioseguridad y también protegiendo la intimidad de la usuaria. Su familia puede estar afuera esperándola para ayudarla luego a llevarla a su domicilio. Se le indica algunos cuidados que sí va a tener en casa para que pueda mejorar prontamente. Igualmente, el control de la usuaria es cada 6 meses por 2 años. Toda usuaria que se encuentra una masa o un nódulo en la mama es derivada a este consultorio para recibir primero orientación, para saber cómo funciona la mama, qué estructuras tiene, qué es lo que se puede encontrar en ella, cómo hacerse un adecuado autoexamen de mama y a la vez también para recibir un examen clínico. El médico ginecobstetra es quien indica la ejecución de una biopsia. En el hospital, desde el año pasado, ya contamos con estos equipos que son bastante flexibles, aunque su apariencia pueda asustar un poco, pero en realidad no es que entre toda la aguja, sino solamente una parte de ella, una pequeña parte de ella. El procedimiento es con anestesia local, es bastante rápido, súper sencillo, se evita traumatismos, se evita también que la paciente pueda tener mayores riesgos por el procedimiento. Les invito a todas a hacerse un examen de mamas pronto.